Está a punto de suceder. Profetízale, dile lo que va a suceder. No solo va a cambiar tu presente, va a acelerar tu futuro. ¿Cuántos creen eso? Va a acelerar tu futuro. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Bien, es una bendición estar aquí, amén. Yo quiero compartir con usted una palabra del Señor que tengo en mi espíritu, amén. Vamos rapidito, abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 43. Primera de Reyes 18:43. Aleluya. Dios es demasiado bueno, dicen. Primera de Reyes 18:43. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, gracias, Padre. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. Y a la séptima dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Amén. Puede sentarse. Dile a alguien: algo es pequeño, pero va a crecer. Gracias, Padre, por tu santa palabra. A su nombre. A su nombre. Chócale la mano otra vez y dile: estás a punto de verlo. Dile: estás a punto de verlo. ¿Cuántos creen que están a punto de ver algo nuevo? Aleluya. Quiero ponerle como título: estás a punto de verlo. Cuando nosotros leemos esta historia, rápidamente sabemos de qué se trata. Ustedes ya tienen cierto conocimiento de este acontecimiento. La Biblia dice que Acab, influenciado por la bruja de Jezabel, se había corrompido, y por causa de la idolatría, Elías, el profeta de Dios, se presentó delante de Acab y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por mis palabras. Y la Biblia dice que el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Durante ese tiempo se desató un caos tremendo en la nación. No había lluvia, y al no haber lluvia no había fruto, no había cosecha. El hambre, la miseria, la mortandad gobernaba a Israel en esos días. El pecado del pueblo había provocado a que Dios lo enjuiciara, cerrando los cielos y deteniendo la lluvia. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora, la Biblia dice que después Dios habla con Elías, después de los 3 años y medio, y le dice: sube, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué dijo Dios? Yo haré llover sobre la tierra de Israel. Y Elías se reúne con Acab. Y la Biblia dice que Elías, en este versículo, le dice a su siervo que andaba con él, el hombre que le servía al profeta, que estaba allí para cualquier necesidad que tenía Elías, ahí estaba el siervo para socorrerle, ayudarle. Amén. Y Elías entiende que el tiempo de que la lluvia se acerque o que caiga ha llegado. Y comienza diciéndole aquí donde hemos leído: sube a la loma, a la montaña, y mira hacia el mar y dime qué puedes ver. Y aquel siervo sube, y cuando mira hacia arriba y desciende, le dice Elías: no hay nada. Y Elías le dice: no, vuelve y sube otra vez. Y el siervo sube y mira y no ve nada. A su nombre. Hasta que Elías le dice: vuelve y sube 7 veces.
y el siervo sube y dice: bueno, alcanzo a ver una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y Elías le dice: ok, si ya lo viste, está en camino entonces. Yo no sé si a usted como a Elías le ha pasado o le ha tocado reunirse con gente que nunca ven lo que tú puedes ver. Y yo no sé si Elías es el único dichoso que se ha tenido que rodear de gente que son buenos sirviendo, pero son cortos de visión. Pero Elías le dice: vuelve y sube hasta que tú logres ver lo que ya yo escuché y lo que ya yo vi en el Espíritu. Dile a alguien: estás a punto de verlo. Una de las cosas que me puse a analizar y a pensar, Elías, hay un porcentaje de que estuvo orando para que la lluvia viniera, pero también me pongo a pensar, ¿por qué va a persistir en oración para que acontezca algo que el mismo Dios dijo que va a acontecer? Y si le quiero de este punto de vista, usted me va a aceptar lo que le voy a decir. Yo pienso que Elías no solo estaba orando para que la nube viniera. Elías estaba orando para que el que andaba con él pudiera ver lo que estaba a punto de acontecer. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Elías ora hasta que el siervo logra ver lo que él quería que viera. ¿Por qué Elías quería que el siervo viera la nube? Porque el mensajero iba a ser el siervo. El que le iba a llevar las buenas nuevas acá iba a ser el siervo. Y Elías sabe que alguien que no ve tiene un mensaje incompleto. Y Elías dice: yo voy a orar hasta que tus ojos se abran, para que tu boca sea abierta correctamente de acuerdo a la visión que vas a ver. Yo no sé si hay alguien que alaba a Dios aquí. Y la Biblia dice que este hombre oró, pastor oró 7 veces para que el siervo pudiera tener una visión. Yo le digo: Elías, tú eres un hombre poderoso, porque no todos tenemos paciencia para estar orando por gente que no ve. Cuando la gente no ve lo que tú quieres que vea, lo normal es rechazarlo y decirle: apártate de mí, carnal, tiene ajuda por los huesos, tú nunca tienes sueño, tú nunca tienes visión. Pero Elías dijo: no, la reacción de él es porque no ha visto. La respuesta negativa que él tiene es porque todavía no ha captado lo que se me fue revelado. Y yo voy a orar hasta que los ojos de este hombre se le puedan abrir. Yo no sé si hay alguien que cree que el tiempo de abrir los ojos está llegando esta noche aquí, esta mañana aquí. Alguien tiene que decir: estoy a punto de ver. Qué paciencia la de Elías, pastor. Qué paciencia la de Elías. Orar para que otro vea. La gente que estamos, que somos expertos viendo, sabemos que la gente deja de tener batalla hasta que vea lo que Dios dice que va a ver. Y es por eso que oramos, para que los ojos de alguien, yo no sé si habrá alguien que alaba a Dios. Hay gente que están viviendo temporada difícil y dicen: de esta me muero, de aquí no salgo. Y el hombre dice: no, tu reacción es así porque todavía no ha visto lo próximo que va a venir. A alguien, dígale a alguien: estás a punto de ver. Yo creo que nosotros, no sé el pastor si, pero a mí me ha tocado caminar con gente que no ve. Gente que tú dices: mira, varón, y yo vi que Dios hacía esto, y yo percibo que va a hacer esto. Y dice: yo no percibo nada, yo no siento nada. Y antes de yo mirar esto, el deseo mío es decirle: varón, como el haitiano, ale, aléjate de mí, porque tú nunca ves nada. Pero cuando yo leí que Elías dobló rodillas para que el siervo viera, dije: esto va a cambiar el panorama de la gente que me rodea. Yo no sé si hay alguien que pueda alabar a Dios, alguien que pueda alabar a Dios. Yo estoy aquí porque los próximos minutos los ojos de alguien serán. Gracias por su entusiasmo. Voy para este lado. Estoy aquí porque en los próximos minutos alguien se le van a abrir los ojos. Hay alguien allá arriba que pueda estar vivo. Allá arriba están vivos. Dios va a abrir los ojos.
Yo les digo a ustedes, los líderes que están aquí, tengan paciencia con los servidores que no ven. Tengan paciencia con la gente que van a los hogares a orar. Por esa gente que tú dices, oye, el varón es bueno, pero nunca tiene visión. Ten paciencia con ellos. Sigue orando, porque en cualquier momento ellos van a ver lo que tú ves. Ellos van a percibir lo que tú percibes. Hay alguien que diga amén, 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 amén. No, no, no te detenga a criticar al ciego espiritual. Levántate como Elías y dice, yo te voy a tener paciencia, papá. Yo sé que ahora tú no ves, pero en cualquier momento tus ojos se van a abrir. La muchacha de la danza, tengan paciencia con la que no ve. Los muchachos del coro, tengan paciencia con el que no ve, porque Dios hoy. ¿Por qué Elías estaba tan interesado en que el siervo viera? Porque Elías sabe que un mensaje lleno de poder tiene que ser visto primero. Las profecías tienen que ser vistas primero. Habrá alguien que alaba a Dios. Y Elías dijo, este tipo es el que va a llevar el mensaje acá y a la nación. Él tiene que ver lo que yo veo para que nadie en el camino le haga dudar. Aleluya, su nombre. La Biblia dice que ese hombre descendió y le dijo, profeta, yo vi una nube pequeña como la mano de un hombre. Y él le dijo, ¿pudiste verla? Sí, es pequeña, profeta, pero ¿pudiste verla? Sí, profeta, casi no se ve, pero ¿pudiste verla? Sí, vete corriendo, porque ya está completo. Lo que tú llevas va a cambiar la nación. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Hay cosas que están pequeñas, pero si la lograste ver, alguien diga amén, si la lograste ver. A su nombre. Escucha eso. Me atrae la atención. El que ora es Elías, pero el que ve es el siervo. A su nombre. Y el siervo llega donde el rey Acab y le dice, rey, traigo un mensaje. ¿Qué? La lluvia viene. ¿Cómo lo sabe, muchacho? Porque el profeta lo dijo y yo lo vi. Tu nación está a punto de cambiar, rey. El siervo llega y le dice, tengo un mensaje que cuando abra mi boca en los próximos 5 minutos se va a liberar lluvia que por 3 años y medio no se ha liberado. Y le dice, yo no soy el profeta, pero yo tuve una visión. Hay gente de visión aquí. Yo no soy el apóstol, pero sí tuve un sueño. Y le dice, rey, en los próximos 5 minutos el desierto de esta ciudad va a terminar. En los próximos 5 minutos, donde no había viña, habrá viñero. En los próximos 5 minutos, el olivo va a florecer. Hay alguien que diga, está a punto de pasar algo.